Conmigo no cuentes. Ajá, pero ¿por qué no me puedes hacer ese favor? Aran, tú me estás diciendo eso como... como, no sé, si me estuvieras pidiendo que te brinde un desayuno. A mí me parece demasiado hipócrita de mi parte hacerme amiga de Ceci Frim. ¿Pero por qué, pues? Guitarrista, con ese corazón tan grande que tú tienes, puedes ser amiga de cualquiera. Ay, Aran, quiero te conozca que te compre. No, vale, es en serio. Mira, además, el favor que te estoy pidiendo es para mí, que sí soy tu amigo, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer una cosa. Yo te voy a hacer una pregunta y quiero que seas muy sincero conmigo. Ajá. ¿Qué tanto te importa Rosemary? ¿De verdad tú estás enamorado de ella? Mira, Yuba, este lunes tienes una entrevista en la radio y para el fin de semana una firma de autógrafos en el centro comercial. Chica, pero qué éxito. Y lo más importante, la cita con la gente de la revista Super Pop. Permiso. Justamente de esa portada vengo a hablar contigo, Joana. Víctor, ¿qué haces tú aquí? Principesa, justo te estaba mandando un mensajito. Qué bueno que llegaste. Stop. Y no sé ni cómo, ¿sabes? Porque no puedo creer que me hayas convencido de que viniera después de lo que me hiciste. Bueno, lo importante es que estás aquí. Ay, sí, ok. Pero te quedan 60 segundos, así que dime, ¿para qué querías hablar conmigo? Víctor, ¿qué haces tú aquí? Discúlpame, Ana Karina, pero yo no vine a hablar contigo. Yo vine a hablar con Joana. Yo soy la manager de Joana, así que... Ana Karina, por favor, déjame a solas con Víctor. Entonces, Víctor, ¿tú por aquí? Sí, bueno, yo voy a ser claro. Yo vine porque te quiero hacer un reclamo, Joana. ¿Un reclamo? Tú me dirás. Bueno, es que a mí me pareció muy feo lo que nos hiciste. Así que estoy aquí para que te retires y nos devuelvas la revista a Chelo y a mí. Ya va, Víctor. Tú me vas a disculpar, pero íbamos a salir los tres. Y ustedes solitos decidieron retirarse de la sesión. Ok, sí, es verdad. Porque nosotros nos ganamos ese premio. En cambio, tú lo conseguiste de otra manera, Joana. Yo no lo conseguí, Víctor. A mí me buscaron los de la revista. ¿Y sabes por qué? Porque soy una estrella. Así que lo siento por ustedes dos, pero la portada es mía. Mira, Joana, yo quise entenderme contigo de buenas. Pero si lo que quieres es pelear por la portada, está bien. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Bien bello, pues. Entonces ahora todo el mundo está en mi contra. Pero a mí no me van a derrotar. Ay, Víctor, yo no sé cómo haces tú, pero siempre terminas ayudándome en mis planes. ¡Ay, es tardísimo! ¿Dónde estarán los muchachos? ¡No desesperen! ¡No teman! Porque los operadores ya estamos aquí. ¡Ay, ya dejen la ridiculez y agarren los controles! Bueno, gordita, ¿pero cuál es el estrés? ¿Quieres que hablemos? ¡Ya! ¡Ya! Dejen el desorden y presten mucha atención. Aquí están todas las normas que deben seguir para poder operar la radio mientras nosotras no estemos. Norma número 1. Nada de eventos. Pongan solamente programas ya grabados. Norma número 2. Nada de hip hop ni esos estilos que a ustedes les encantan, ¿ok? Y 3. Cualquier duda, consultar con nosotras. ¡Oh, sí, sabias! No hay nada de qué preocuparse. Sus deseos son órdenes, su majestad. Tranquilas, váyanse, váyanse, tranquilas, sí. Ajá. Tranquila, confíen en nosotros. Vamos, 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 vamos. Ah, chao, chao. No hay problema. Cuídense. Mucho cuidado, alma chao. Bondadona, calle. Tranquila. Chao. Vaya. ¡Al fin! ¡La radio es nuestra! Moja, primate. Disculpa, chamo. Vale. Listo. ¿Qué te pasa, chamo? Tú sigues enrollado por lo que te dijo Kelly, ¿verdad? Sí, primo. Me quedé ahí pegado, ¿sabes? No pienso en otra cosa. Pero dale tiempo, Jorge. Yo estoy seguro que ese chamo te quiere. Ojalá. Pero mejor, primo, vamos a hablar de otra cosa, sí. Por fin
¿De qué va a ser rollo tuyo con Giovanna? Mira, no sé, pero Giovanna no se va a quedar con la portada de la revista. ¿Sabes? Pero mi mamá nos puede ayudar en eso. Yo pensé lo mismo y... Bueno, pero primero tengo que hablar con Cheryl. Cheryl. Ya va, primo, pero... Y ese cambio tan repentino, supuestamente hasta ayer, a ti no te importaba ni la portada ni Cheryl. Bueno, pero es que me puse a pensar todo lo que ha pasado con mi caraqueñita y... Y yo creo que esto es tremenda oportunidad que me puede servir. ¿Pero una oportunidad para qué? Para recuperarla, Jorge. Yo voy a volver con Cheryl. Listo, ya terminé. Me voy. ¿Pero quién será? Acuérdate de lo que conversamos. Te necesito como cuando eras mi novia. ¿Pero qué le estará pasando a Víctor? ¿Aló? Hola, Kelly. Es Víctor. Hola. ¿Y eso? ¿Tú llamando? Kelly, ¿tú te acuerdas cuando éramos novios? Sí, claro, pero ¿por qué me preguntas eso? Porque quiero hablar algo contigo, pero es entre tú y yo. No se puede enterar nadie, ni siquiera Jorge. ¿Y qué es eso que ni Jorge se puede enterar? Sí, Kelly. ¿Qué es eso de lo que yo no me puedo enterar? Ay, Víctor, ojalá no vengas a enredarme más la vida. Sí, esas clases las da Luis Miguel. Ven, pasa, sin pena. Hola, Kelly. Henry. Bueno, primo, pero yo te veo bien decidido. Ahora, si ten cuidado, no te vayas a llevar un tortazo con el rollo este de Giovanna. No, Jorge, ya te lo dije. Por recuperar a Cheryl, lo voy a hacer lo que sea, viejo. Mira, ya va a empezar la clase, ¿viste? Sí, sí. Yo termino aquí y nos vamos. Víctor, justamente a ti te estaba buscando. ¿A mí? Sí, es que necesito hablar con un profesor y seguramente tú lo conoces. Es que yo ando más perdida. Ah, sí. Ay, sí. Ay. ¿Estás bien? Todo bajo control. Ay, qué susto. Menos mal que eres un chico fuerte. Bueno, se hace lo que se puede. Tú eres la prima de Paola, ¿no? Sí, a ti siempre te he visto con Víctor, pero todavía no sé quién eres. Jorge, el primo de Víctor. Mucho gusto. ¡Ay, qué casualidad! Tu primo y yo prima. Esto está perfecto para organizar una salida a los cuatro, ¿qué tal? ¿A una salida? ¡Claro! Los cuatro juntos. ¿Por qué? ¿No te parece buena idea? Entonces, bambino, te quedan 40 segundos, dime, pues. Me hiciste venir para nada. ¿Cómo que para nada? O sea, ¿te parece poco estar aquí humillándome? Casi que de rodillas pidiéndote perdón. ¡Ay, tonto! Pareces Romeo en pleno siglo XXI, ¿sabes? Bueno, pero o sea, si vas a sonreír, me quedo todo el día arrodillado. Para que me invites otra vez a tu fiesta. ¿A mi fiesta? ¿Y tú de verdad quieres ir a mi fiesta? ¿Qué hace Rosemary con el italiano de ese pana? ¿Qué hace Rosemary con el italiano de ese pana? Ay, Aran, mira, no sé, no es nada del otro mundo. Capaz solo están hablando ya. Sí, ya veo. Pero con demasiadas risitas para mi gusto. Aran, no te pongas así. Mira, eso fue lo mismo que pasó con Víctor y conmigo. No, ya veo porque Víctor se amontinó todo. Es más, Cheryl, ¿sabes qué? Olvida el favor que te pedí. Olvídalo. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué? Ya lo que quería saber Rosemary lo estoy viendo con mis propios ojos. Ah, mira, no seas exagerado. ¿Me vas a decir que Rosemary ya no te quiere simplemente porque está hablando con otro chamo? Guitarrita, yo sé que tú me quieres ayudar, pero es que no es solo eso. Ya yo estoy cansado de hacer el papel de gallo. Pero nada. De verdad, gracias por todo. Pero yo mejor me voy. Yo me voy contigo. Yo no sé qué se trae la cifrina esa con Andrés, pero tengo que ayudar a Arán. Entonces tú quieres ir a mi fiesta con la Cuatro Ojos, ¿no? ¿Con la Cuatro Ojos? ¿Y quién es esa? ¡Ay, la Claudia! ¿Quién más? Ah, no, vale. Eso fue un error. Pues déjame decirte que un error bien patético, ¿sabes? No, ya va, déjame explicarte. Yo invité a esa chama porque pensé que tenías novio. Pero tú no tienes novio, ¿verdad? Bueno, ¿novio? No. Bueno, pero igual debes tener como 1 millón de pretendientes, con lo bella que eres. ¿Tú crees? ¿Qué cosa? ¿Que tienes pretendiente o que eres demasiado bella? Ay, ya deja de hacerte el simpaticón, ¿sí? Además, mira que te di más tiempo del que te mereces. Y me tengo que ir porque ya tengo clases. Yo también tengo clases. Así que nos vamos juntos. Ay, sí. Cuidado y te pierdes. Definitivamente ya hice mi elección. Te felicito, principesa. Porque la que más me gusta de todas las chicas de por aquí eres tú.
canción para la banda que iba a pegar durísimo. ¿Yo te dije eso? Sí. Oye, qué raro, pues yo no me acuerdo. Ay, mira, no te me hagas el loco que tú me lo prometiste. Además, los Mata de Coco necesitamos un exitazo en la radio para que la gente nos conozca. No, yo sé, Paulita, yo sé, pero acuérdate que yo también me quiero lanzar como solista. Ajá, ¿y qué quieres decir con eso? Bueno, pequeñita, eso quiere decir que puede ser que yo sí tenga unas cuantas cancioncitas por ahí que puedan ser un éxito, pero yo creo que las voy a guardar para mí, ¿ves? ¡Qué malo! ¡Ay, no! ¿Y dónde quedan tus deberes como manager de la banda? Yo sé. Yo estoy jugando, pequeñita. Estoy jugando. Yo te prometo que apenas yo haga una canción así que sea como para ustedes, yo se las voy a dar. Okay. Además que tú eres así como mi hermanita, ¿ves? Ay, yo no sé, profe. Y tú para mí... Desde que se fue mi papá de la casa, mi mamá y yo no hubiéramos podido sin tu ayuda. Bueno, pequeñita, pero eso ya pasó. Eso es pasado y nosotros no recordamos cosas tristes. Así que más bien vamos a arreglar el salón que ya va a empezar la clase. Ok. Mira, ya está llegando la gente. ¿Cómo están? Adelante. Permiso. ¿Sí? Me dijeron que me estabas buscando. Yo no. No. Fui yo. Quería que vinieras porque hay algo súper importante que tenemos que hablar. Los tres. ¿Los tres? ¡Listos para el sonido de las calles! ¡La música de los chamos serios! ¡Entonces hagan una bu-bu-bu-bulla! ¡Porque llegó lo que todos queríamos! Un nuevo movimiento ha tomado las instalaciones y esto ya no se llama Date. ¿Cómo dice ahora Joe? Radio Date Underground, el sitio de la cultura urbana. Eso sí tiene flow, papá. Bueno, mi gente, vamos a estar 24 horas corridas con ustedes. En el Parlamento, Nick Cao. Y Juan Naipes. Y en los platos, DJ Al Fresco. Al, lánzate un scratch. ¿Qué tal eso, men? Puro arte callejero, Al. Puro arte. Bueno, señores, y llegó la hora de hablar con ustedes en su casa, en el colegio, donde se encuentren, donde estén. Exactamente. Bueno, recibamos a la primera llamada del día. Háblanos, estás al aire. Hola, mi nombre es Candy. Háblanos, Caramelo o Candy, que es lo mismo. ¿Qué quieres escuchar? ¿Hip hop en español, en inglés o estilo free, libre? Bueno, yo quería ver si ponen la canción de Yuvana. ¿De Yuvana? No, vale. ¿Cuál es la falta de respeto a la gente seria? Sí. Chamo, ¿qué te pasa? Corta la pana, pásame otra llamada. Muchachos, paren la transmisión. ¡Alejandro! Pana, me peleé con Yuvana y no me puedo quedar sin trabajo. Así que vengo a recuperar mi puesto como enmascarado del amor. ¿Qué? Ya te dije que Alejandro no trabaja más con Yuvana. ¿Cuál es el problema? Es más, ¿cuándo yo te he mentido? Mira, muy sencillo. O aprovechas la oportunidad que te estoy dando o no. Tú decides. Perfecto. Me parece muy inteligente de tu parte. Bueno, nos vemos ahora. Chao. Ahora sí estoy juntando mis piezas. Y con paciencia, esta vez no me voy a equivocar. La profe ya debe estar en el salón. Muchachas, ¿ustedes qué van a hacer? Ahorita tenemos clase de teatro. Ah, bueno, nosotros tenemos la de canto. Entonces nos vemos al final de la clase, ¿sí? Ok. ¡Chao! Gaby, ¿a ti te pasa algo? ¿A quién? ¿A mí? Sí, a ti. Mira, si tienes hambre no hay problema porque yo traje 4 arepas y te puedo dar una. Ay, no, Vane, ¿qué hambre voy a tener? Lo que estoy es preocupada. Mira, inscribí 12 materias y además tengo la coordinación de la radio. Yo no sé cómo voy a hacer con tantas cosas. Ay, sí, ese es tremendo rollo. Pero tú a mí no me engañas y yo sé que a ti te pasa algo más. Bueno, tienes razón. Ay, ¿viste? Yo sabía que sí tenías hambre. A ver, ¿cuál quieres? ¿La de queso o la de carne? Ay, Vane, que no tengo hambre. Ay, lo que pasa es que hace rato que no hablo con Gabriel y nada que me llama. Ay, Gaby, pero sí, por eso no te preocupes. Ese te llama en cualquier momento. Mira, así son ellos. Se hacen los duros, pero al final siempre aparecen.
¿Tú dices? Claro, Gaby. Fíjate en mí. Yo estoy aquí tranquilamente, esperando pacientemente a que aparezca mi corazoncito y me dé una explicación de por qué se empató otra vez con la cifrina insufrible de Lori Araez. Sorry. ¿Son ideas mías o tú estás hablando de mí? Si de verdad quieres componer, inscríbete en la clase de Luis Miguel. Esa es su especialidad. ¿Y de cuándo acá tú compones, Henry? Bueno, nunca lo he hecho, pero siempre me ha llamado la atención. Ojo, no quiero que nadie lo sepa. Y nadie lo va a saber, porque Kelly de lo que está pendiente es de su trabajo y no se lo va a decir a nadie. Entonces, ¿qué me dices? Que si usted cree que eso es lo mejor, me voy a inscribir en la clase de Luis Miguel. ¿Cuándo comienzo? Ya, si corre, llega a su primera clase. Ah, bueno, entonces mejor me voy. Gracias por toda su ayuda, señora Magali. De nada. Chao, Kelly. Cuídate mucho. Magali, voy a aprovechar de ir a comprar algo de tomar. Un momentico, ¿qué? Yo necesito hablar contigo sobre Jorge y sobre Henry. ¿Qué es eso tan importante que tenemos que hablar los tres? Sí, Paola, ¿cuál es el misterio? Me dejaste de frío. Ay, pero no se enrollen, que no es nada malo. Pero sí es súper importante. Bueno, por eso, por terminar de hablar, ¿qué es eso tan importante? Bueno, es que tengo una oferta para cantar en pareja. Y un promotor disquero quiere un dúo. Y bueno, creo que Víctor y yo somos el dúo perfecto. ¿Qué? ¿Tú quieres hacer un dúo conmigo? ¡Claro, Víctor! ¡Tú eres tremendo cantante! Ya va, pero ¿de dónde sacaste eso? ¿Por qué yo? Ay, Víctor, claro que tienes que ser tú. ¿No te acuerdas que nos fue súper cool cuando cantamos en el festival? Sí, bueno, pero eso fue una fiesta. Pero igual, ¿no? No, pequeña, Víctor tiene razón. Además, que ¿por qué no me dijiste nada a mí? ¿No quedamos en que yo era tu representante, tu manager? Justamente te lo iba a decir ahorita. Y de paso se lo iba a decir también a Víctor, a ver qué piensa. Ay, Paola, no sé. Es que esa idea de tú y yo cantando juntos... ¿Cómo? ¿Tú y Paola van a cantar juntos? Víctor, entonces... ¿Tú vas a cantar con Paola? Sí, Cherry. Víctor y yo vamos a hacer un dúo. Paola, yo creo que ellos todos no necesitan saber cuál es tu opinión ni la mía. No importa, profesor, porque lo que Paola está diciendo es verdad. ¡Víctor! Ay, Cheryl, estás muerta de celos. Eso quiere decir que todavía te importa. Víctor, ¿entonces eso es verdad? ¿Tú vas a cantar con ella? Sí, Cheryl. Bueno, Paola me dijo que hay un promotor de discos interesado en un dúo y... creo que voy a aceptar. ¡Ah, qué bueno! Entonces lo felicito porque yo sé que a ti te encanta cantar a dúo. Pero en serio, Vale. Mira, tú deberías ser, no sé, como modelo o actriz. Ay, no sé, pero eso suena así como que me estás halagando mucho, ¿no? ¿Yo? No, Vale, para nada. Yo solo digo lo que pienso. ¡Hola, Andrés! ¡Ay! ¡Mi amigo italiano favorito! Uy, Andrés, ¿pero qué es lo último? ¿Tú conoces a la... con mi florcita? Ay, Rosemary, tú y tus detalles, ¿no? Pero menos mal que te veo porque necesito hablar contigo. Sí, Kelly. Yo necesito hablar contigo sobre Jorge y Hendrik. ¿Por qué? ¿Qué quieres hablar? No entiendo. No es nada del otro mundo. Solo te quiero hacer una pregunta. Bueno, tú dirás. ¿Qué quieres saber? Yo quería saber si tú y Jorge todavía son novios. Disculpa, Magali, pero eso es una pregunta muy personal. A mí no me gusta hablar de mis cosas, así seas mi jefa. Es que no te lo estoy preguntando como tu jefa, sino como la mamá de Jorge. Bueno, igual, Magali, eso es algo privado. Ay, Kelly, deja el rollo. Es una pregunta muy sencilla. ¿Tú y Jorge son novios, sí o no? Bueno, más o menos. Si te digo la verdad, más menos que más. Es que nos estamos dando un tiempo. Escúchame, Kelly. Yo te quiero mucho, casi como si fueras mi hija. Y si estás con Jorge y son felices, bien. Pero si para ser felices cada quien tiene que estar por su lado, pues yo lo prefiero así. Gracias, Magali. Pero dime una cosa. ¿Ustedes se pelearon por Hendrik? ¿Por Hendrik? Uh-huh, sí, por Hendrik. Porque yo creo que a ti te gusta ese muchacho. ¿O estoy equivocada? Entonces, Gordis, ¿tú estabas hablando de mí? Pues sí. O mejor dicho, no estaba hablando de ti, sino de tu víctima. Porque eso es lo que es él, una víctima de tus patas de araña. ¿Patas de araña? Mira, niña, para tu información, yo hago spinning todos los días para tener...
mantequilla de mi pan. Pero llegaste tú y lo arruinaste todo. ¡Stop! Mira, Hendrik, explícame si lo que está diciendo la pelota de letras es verdad. ¿Tú tienes algo con la gorda esta? ¡Gorda yo! Pana, ¿y ahora? Si digo que sí, me salvo a Oriana, pero me atrapa la gordita. ¿Qué hago? Muchachos, ustedes están inventando algo raro con la radio. No, para nada. ¿Por qué lo dices? Bueno, por las pintas. Ya. Y eso que está sonando es un rap. ¿Un rap? No, vale, ¿quién te dijo a ti eso? Mira, eso es lo que es, eso es una fusión, tú sabes. Más bien cuéntanos, ¿qué pasó con Giovanna? Porque, ¿cómo es eso que quieres volver a hacer el enmascarado? Bueno, mis panas, porque ya no tengo trabajo. Y bueno, tendría más tiempo para dedicarle a mis fans y podría trabajar aquí todo el día. ¡Todo el día! ¡Vale, monitor! ¡Ya aquí está el enmascarado del amor! ¡Listo para resolver sus problemas del corazón! ¡Vamos a escuchar un tema romántico y ya volvemos! ¡El programa es un éxito, mis luchadores! ¡Llevamos 10 días transmitiendo sin parar! ¡La gente sigue llamando! ¡Oh, faraón! ¡No podemos parar, aunque sea un segundo! ¿Parar? ¡Jamás! ¡Oh, encarnación del sol! ¡Por lo menos nos deja animar a nosotros un ratico! ¡Ni un segundo! ¡Dale! ¡Oh, Ramsés, cara tapada! ¡Por favor! ¡Queremos la libertad! Panas, ahora que nos adueñamos de la radio, no nos conviene que el enmascarado vuelva. De pana, chamo, hay que convencerlo de que se olvide esa idea. Eso es, síganme la corriente. Alejandro, mi pana, sabes que no te habíamos querido decir nada, pero la verdad que volver a ser el enmascarado no te conviene mucho. ¿Que no me conviene? ¿Por qué no? Bueno, porque nosotros hemos hecho unas investigaciones y eso de tener doble personalidad es muy peligroso. ¿En serio? Sí. Dicen que la gente se queda pegada y que la otra personalidad se apodera de ello. Imagínate, chamo, tú hablando toda tu vida que si... ¡Ánimo, luchador! No, se me pone la piel de gallina, mira. Oye, a lo mejor tienen razón. Tendría que pensarlo. Alejandro, hola, sabía que te iba a encontrar aquí. Oye, pedazo de susto me metiste, ¿vale? ¿Qué? ¿No te gustó el saludo? Sinceramente, no. Ay, yo creo que esto no está funcionando. En la playa era todo un éxito, pero aquí en Caracas no sé. Disculpa. ¿De dónde salió esta loca? Y de paso viene a molestarme justamente ahorita. Ay, flaquita. Yo esta vez iba en serio contigo. En todo este tiempo yo me he dado cuenta que tú eres una chama full especial para mí. Ay, Aram, guárdate tus labios para las nulas, ¿sabes? Mira que yo contigo ya me gradué. Anda, guitarrita, ayúdame a componerle la canción a la flaca, ¿vale? No, Aram. Mira, ya yo no soy el mismo chamo de antes, Rosemary. ¿Sabes? La gente cambia, ¿no? Y más por una chama como tú. Bueno, pues ese es el herencito. Y si te pones a ver, yo también he cambiado mucho, ¿sabes? ¿Qué hace Rosemary con el italiano ese, pana? Ay, Aram, mira, no sé, no es nada del otro mundo. Capaz solo están hablando ya. Sí, ya veo. Pero con demasiadas risitas para mi gusto. Es más, Cheryl, ¿sabes qué? Olvida el favor que te pedí. Olvídalo. ¿Qué va, Rosemary? Yo no insisto más contigo. Y lo siento mucho porque yo esta vez sí estaba enamorado de ti. No, vale, Aram, chamo. Yo buscando a todo el mundo para federar la práctica de hoy y tú aquí perdiendo el tiempo. ¿Cómo que perdiendo el tiempo? Vale, quizás tú en qué ando yo. Bueno, chamo, es que estás ahí sentado y ni siquiera estás comiendo. Sí, pero eso no es tu rollo. Además, deja de dártela de entrenador del equipo, que tú eres un jugador como cualquiera, chico. Está bien, pues, pero no es para tanto, ¿no? Bueno, no sé. Mejor tú busca qué hacer y a mí déjame en paz con mis cosas, ¿sí va? Está bien, Aram. Yo voy a buscar qué hacer. Y es exactamente lo que es. Ok, muchachos, tomen nota. El pentagrama. Esto que está aquí, eso que tiene en la pizarra. Un lugar formado por 5 líneas, 4 espacios, donde anotamos las notas musicales y los signos musicales. Tome nota.
Si para ayudar a Aran debo ser mi amiga de la Cefrina, así será. Cheryl, ¿cómo no se me ocurrió antes? Con lo celosa que tú eres, ya tengo el plan perfecto, mi caraqueñita. Ragazza, ¿me prestas un sacapunta? Claro, es más, te lo regalo. Yo tengo dos. Toma. Hola, soy Cheryl. Quiero que tú y yo seamos amigas. Cheryl quiere ser mi amiga. Cheryl quiere ser mi amiga. ¡Qué cool! Ay, pero si esto es una trampa para separarme de Víctor. Entonces, la primera tarea de mi clase va a ser componer una canción. Y eso va a formar parte de la evaluación del año. Ojalá y sean pareja para quedar con la principesa. Por favor, que sean pareja para quedar con Andrés. Ay, no. Ojalá que no sean pareja, porque con la mala suerte que tengo, seguro me toca con quien menos quiero. Y lo más importante de esta asignación es que va a ser en equipo. Y en equipo de dos personas mínimo. Mínimo. Aquí la que más sabe de música es la Comeflor. Así que tengo que quedar con ella. O sea... Perfecto. Si Cheryl quiere ser mi amiga, la meto en mi equipo. Y así sabré qué es lo que quiere conmigo. El italiano tiene que quedar con nosotras dos, ¿ok? ¡Profe! Le come... Digo, Cheryl va a estar en mi grupo. Perdón, profe, pero Cheryl es mi amiga y tiene que estar en mi grupo. ¿Ah? No entiendo. Estas dos están peleando por mí. Ivana, ¿qué haces tú aquí? Bueno, Ale, yo tengo que hablar contigo. Nosotros tenemos que aclarar las cosas. Mira, Giovanna, ya no hay nada de qué hablar. Tú ya elegiste a quiénes son las personas que quieres a tu lado. Eso no es así. Sí es así, Giovanna. Porque tú volviste a contratar a Ana Karina después de que te traicionó. Ale, lo hice por una buena razón. Bueno, supongo. Pero yo ya no puedo trabajar con esa chama porque no confío en ella. Ale, porque mejor no vamos a un lugar donde podamos hablar más cómodos. Solos tú y yo. ¡Eso! Porque aquí hay muchas personas entrometidas. ¿Ok, muchachos? Okay. Disculpen, pero me tengo que ir. ¡Bien! No, pana, bien que viniste. No te pierdas. No, no, nunca. Panas, estuvimos a punto de perder el control de la radio. Bueno, pero nos salvó mi casi ex-novia, Giovanna. Ah. Ahora volvamos al aire. Llegamos historia en la radio. ¡Bien! Corazoncito, dile al pitillo que nuestro amor va más allá de tomar merengada juntos o de comer espagueti con luz como los perritos de la película. ¡Ay, no! No soporto esta discusión tan tonta. Yo me voy. ¡Ay, pues yo sí me quedo! A defender lo que es mío. Me hacen el favor y me escuchan las dos. Ni tú son nada mío. Es más, ni siquiera me interesa. A mí la que me gusta es Kelly. ¿Cómo es la cosa? Henry, yo te gusto. ¡Permiso, permiso! ¡Bebé! Aquí está tu novio, con todo lo necesario para comenzar tu entrenamiento. ¿Entrenamiento? ¡Novio! Ya va, ya va. ¿Será que a mí me cambiaron y yo no me di cuenta? ¿Por qué dices eso? ¡Alegría de mi vida! ¡Ay, niña! Es que no tengo ni la menor idea de lo que estás hablando. ¡Ay! ¡Pobre criatura tan desmemoriada! ¿No te acuerdas que dijiste que confesaste a los cuatro vientos que yo, Cristian Enrique III, soy tu novio, tu manager y tu representante artístico? ¡Yo! ¡Es que! ¿Y no te acuerdas que tenemos una competencia con Rosángela y con el tal Nicolás? ¡Verdad, gallito! ¿Y ahora cómo vamos a hacer? No te preocupes. Déjalo todo en mis manos, que yo... te voy a convertir en la chica más bella. ¿En la más bella? Y con ustedes, Cleo Bárbara, la mujer más bella del mundo. ¡Estos! ¡Estos son mis pretendientes! Sí, su majestad. Esto es lo mejorcito que llegó. Cleo Bárbara,
Tu belleza no tiene comparación. Cásate conmigo y te ofrezco todas las riquezas de Persia. No, mujer más bella del mundo. Cásate conmigo y juntos conquistaremos imperios más allá de los siete mares. No les hagas caso, Cleobárbara. Sé mi esposa y te convertirás en la emperatriz de toda Roma. ¡Roma! ¡Me has convencido, Nicolonius! ¡Mi corazón te pertenece! ¡Ay! ¡Me convenciste, mi poeta hermoso! ¡Comencemos con ese entrenamiento lo antes posible! ¡Así se habla, bebé! Y cuando termine, Cavernícolas va a estar rendido a mis pies. De nada me sirvió contarle a Arán que la tonta de la Rosemary me echó el refresco encima. No pasó absolutamente nada. Ay, chama, ¿pero tú qué sabes? A lo mejor hasta se pelearon. Ay, Mariale, por favor, si hubiera pasado algo, ya nos hubiéramos enterado. Sí, ¿verdad? Ya la gente estuviese hablando de eso. Porque aquí todo el mundo está pendiente de la Rosemary y su grupito. Pero eso se va a acabar. Y estoy harta de que las principiantes y sus amigues sean las más populares. ¿Y qué piensas hacer? Ya vas a ver, tengo un plan que no va a fallar. ¿Aló, quién es? Hola, belleza, ¿cómo estás? ¡Arán! Bueno, primate, mira. Chamo, tú conoces más a Cheryl que yo. Ahora, yo no sé, ¿a ti eso te parece buena idea? Claro que sí, Jorge. ¿Qué pasó, papá? Yo la conozco. Eso no falla. Es más, no sé cómo no se me había ocurrido antes. ¿Qué dice el equipo? ¡Epa! ¿Qué pasó, Rix? Cuéntamelo. ¿Cómo está todo? Aquí, men, sobre ruedas. Pero está más feliz de lo normal. ¿Qué pasó? Nada, men, que se acaba de inscribir en la academia una chama que a mí me gustaba burda. Ya le echa a los perros. Bueno, tú sabes cómo es. Mira, pero ¿quién es esa chama? ¿Nosotros la conocemos? Hola, Jorgito. Aquí me tienes, lista para que me lleves a pasear. Ok, entonces los últimos tres grupos serían Ariadne con Yelitza. Andrés, vas con Rosemary. Y Paola, bueno, por supuesto, con Cheryl. Esos serían los equipos, así que bueno, recojan sus cosas, ya no podemos ir. Gracias. Ay, Cheryl, qué gesto tan cool, de verdad. Yo también quiero ser tu amiga. Sí, pero lo que no entiendo es... Entonces, Comeflor, tú querías aclarar unas cosas conmigo, ¿no? Aquí estoy, tú me dirás. Ay, no, ese papelito era para Rosemary. ¿Ahora qué hago? Tengo una cita en la peluquería y no me la quiero perder, ¿sabes? ¿Vas a hablar o no? Sí, bueno. Si tienes tiempo, me gustaría hablar contigo. Bueno, tanto como tiempo, no. Pero como me mata la curiosidad, ¿ok? Vamos. Chao, Cheryl. Ragazza, ¿cómo estás? Un poco enredada, pero todo cool. Bueno, y supongo que full ocupada, porque desde que estoy en Caracas no hemos podido ni hablar. Sí, es verdad, es verdad. Paola. Permiso, pero necesito cuadrar unas cosas contigo rápido. Pues será en otro momento, porque el que está hablando ahorita con ella soy yo. Hendrik, ¿qué estás diciendo? Hendrik, ¿cómo es eso que a ti te gusta la campesina esta? ¡Ay, no, ex corazoncito! Es que si yo hubiese sabido antes que a ti te gustaban las gordas como Kelly, jamás me hubiese ilusionado contigo. Ya va, vale, déjame hablar. Kelly, yo creo que es mejor que aclares tus cosas con Hendrik antes de que eso se ponga peor. Sí, eso es lo que voy a hacer. ¡Uy! ¡Ya deja de decirle corazoncito, barril ambulante! ¡Uy! Yo no le dije corazoncito. Le dije ex corazoncito, raquítica. Hendrik, tú y yo tenemos que hablar. ¡Uy! Mira, niña, tú no tienes nada mejor que hacer. No sé, como ver si la gallina puso, ordeñar una vaca. Oriana, deja los insultos, por favor. ¡Ay, Hendrik! ¿Pero qué quieres que haga? ¿Que la felicite? ¿Que le dé un premio a la motolita esta? ¿Que lo único que quieres es dañarnos el empate? Pero esto en vez de una academia, parece un ring de boxeo. No, pero es que lo mejor que yo he podido hacer es dejarle el camino libre a Kelly. ¡Jorge! Bueno, pero al final me quedó el camino libre a mí también para poder estar con quien yo quiera, ¿verdad? Hola, bienvenida al aula Caracas. Mi amor, pero con esa emoción contagias a cualquiera. Ya sé, eres un chamo morenito y con unos ojitos chinitos y una sonrisa que desmaya a cualquiera. No me digas eso, que me lo creo. Hola.
Gracias por aceptar mi invitación. Bueno, la verdad estaba full complicada. Pero la verdad no podía rechazar la invitación del chico más cotizado de aquí. No, Ale, pero si tú aparte de bonita, eres buenísima en subirme la moral, ¿no? Y tú aparte de simpático, eres súper popular. Bueno, lo único malo es que tienes novia, ¿o me equivoco? ¿Novia? No, vale. Yo ahorita estoy totalmente libre y disponible. ¡Uy! ¿Qué hacían con la modelucha esa? Ay, no, ¿qué hice? Como que metí la pata. ¿Cómo me dijiste? Lo que oíste, vale, te esperas. Porque Paola está hablando conmigo. Mira, chamo, ven para acá, ven para acá. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Ya va. Dejen de discutir, por favor. Bueno, pero Paola, este tipo es un abusador. Porque si yo estoy hablando contigo, él se tiene que meter. Porque lo que le tengo que decir es muy importante, viejo. ¿Y a mí qué? Pana, ¿a ti no te enseñaron la educación? Ay, ya, por favor, dejen de pelear. Andrés, no te enrolles. Yo después te busco, ¿sí? Pero de verdad necesito decirle algo a Víctor. Pero seguro. Claro que sí. Está bien. Yo nunca te he quedado mal. Bueno, será. Nos vemos. Chao, Panita. Mejor cuídate, Panita, porque te tengo atravesado. Y si te descuidas, pierdes. Entonces, Víctor, ¿qué es lo que quieres decirme? Bueno, que estuve pensando en lo que me dijiste del dúo. Y tengo una respuesta definitiva. ¡Uy! Es que no puedo creer que Aran sea tan pobre y no se dé cuenta que la modelucha se lo está utilizando. Mandy lo está utilizando. ¿Pero como para qué? ¡Ay, aterriza, avión! ¡Ay, cómo se nota que eres como Flor! Bueno, Rosemary, ¿me vas a insultar o me vas a explicar? ¡Ay, bueno, ¿qué? ¿Te sirve que te explique sin pizarra? ¡Ay, bueno, ¿qué? Mira, lo que pasa es que la modelucha esa quiere utilizar a Aran para ganar popularidad. No entiendo. Ok, te lo mando por email. Mira, sí está súper, súper fácil. Aran es el chico más cotizado por aquí. Y si la bruja esa anda con él, gana popularidad, ¿entiendes? Pero yo no voy a permitir que eso pase, ¿ok? ¿Y qué se supone que vas a hacer? Pues ya lo verás. Yo no tengo novia. Es más, la única que me interesa a mí ahorita eres tú. ¿Así, Aran? La única que te interesa es ella, ¿no? Yo quiero que me repitas lo mismo, pero en mi cara.